Pues que nos hemos estado esforzando mucho, trabajando para poder ir a hacer un buen papel allá y así poder traer buenos resultados aquí al país. ¿Cómo está la unificación con las chicas que han llegado del exterior? Pues ya nos acoplamos bien, creo que el grupo es bien unido y vamos a ir a realizar un buen trabajo. ¿Qué esperan los salvadoreños de parte de la sub-17 del país, mejor dicho? Pues yo creo que esperan a que nosotros clasifiquemos y que representemos bien al país. ¿Esperan traer ese boleto? Sí, esperamos primero Dios lograr ganar los partidos y así poder clasificar.